el Skoda Enyaq Coupé gana deportividad con este locado prototipo. Diseñado y fabricado por Skoda Motorsport, la división de competición de la empresa con sede en República Checa, este Skoda Enyaq Coupé tan especial se llama RS Race Concept y es un proyecto sin precedentes. Para realizarlo, la división experta en rallies tomó como base un ejemplar del SUV Coupé basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen y lo hizo más bajo, ancho y ligero. Gracias a las modificaciones realizadas por la división Motorsport de la compañía, el coche se ha hecho 300 kg más ligero que el modelo de serie, anunciando un total de 1950 kg. Además, el Concept ha reducido su altura y 7 cm más ancho que el modelo de serie. Desde un punto de vista estético, el Enyaq RS Race Concept también ha sido equipado con un agresivo kit aerodinámico, con varias tomas de aire y splitters por todas partes. Delante, por ejemplo, hay ahora un nuevo spoiler en el labio inferior del paragolpes, y entradas de aire con una mayor apertura para mejorar la refrigeración en la parte delantera. Detrás, los diseñadores han optado por instalar un nuevo alerón de gran tamaño para aumentar la carga aerodinámica e incluso un conducto NACA que canaliza el aire hacia el habitáculo. También se han diseñado llantas personalizadas de 20 pulgadas para mejorar la aerodinámica. Por último, al igual que un auténtico coche de rallies, Skoda Motorsport ha desnudado el interior del Enyaq. El habitáculo se ha equipado con una jaula de seguridad, una gran palanca para el freno de mano mecánico, un interruptor de extintor de emergencia, paneles de espuma de seguridad y un sistema de dirección específico y un nuevo volante de carreras. A nivel mecánico, dos motores eléctricos y un paquete de baterías de 82 kW se alojan en el chasis, entregando una potencia total de unos 350 cv. Hablando de prestaciones, gracias a la generosa pérdida de peso, el Enyaq RS Race Concept es capaz de alcanzar los 100 km por hora en menos de 5 segundos, para alcanzar una velocidad máxima en variable en torno a los 180 km por hora. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fast.